La conocida periodista Isabel Gemio se encuentra hoy en Almería, al objeto de impartir la conferencia denominada Madre, Profesional y Superviviente, que se ha llevado a cabo a primera hora de hoy lunes en el Círculo Mercantil y que ha sido organizada por la Diputación y Europa Press con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se va a celebrar el próximo 8 de marzo. Un desayuno informativo al que han acudido el presidente del Ente Supramunicipal, Javier Aureliano García, y autoridades como la delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez, y mujeres integrantes del Consejo Provincial de la Mujer. Para García, contar con la presencia de Gemio en Almería es todo un acierto, porque desde Diputación se quiere hacer visible el importante papel que tiene la mujer almeriense por todos los valores que ha dado a nuestra sociedad. ¿Y qué mejor persona que Isabel Gemio, que encarna los valores de la mujer almeriense? La mujer luchadora, que quiere superarse a sí misma y que ha sido capaz de llevar a cabo todas las metas que se ha propuesto. Es la persona perfecta e idónea para que nos pueda contar su experiencia de vida, su forma de ver la sociedad a nivel general entre el hombre y la mujer. Hay que dar visibilidad a todas estas mujeres que tienen mucho que decir para que llegue la igualdad real entre el hombre y la mujer, ha apuntado Javier Aureliano García. Por su parte, Isabel Gemio ha recordado que durante sus inicios no era consciente de que estaba rompiendo barreras. Simplemente trabajaba y aprovechaba las oportunidades que me daban, pero ahora con el tiempo nos damos más cuenta todas de las diferencias con las que nos trataban. Aunque a mí nunca me ha gustado el victimismo, nunca me he sentido inferior en nada y he tratado de hacerme con ese hueco como podía. No me puedo quejar, tengo una carrera que me ha dado mucho más de lo que imaginé, por lo tanto le estoy muy agradecida a la Otras mujeres, por desgracia, han tenido que elegir. De eso voy a hablar. Las madres que tienen hijos enfermos todavía tienen una vida mucho más difícil y complicada. No se les ayuda lo suficiente porque tienen que renunciar a su proyección profesional y es muy duro para una mujer tener que renunciar a algo que te gusta y que te realiza como persona y como mujer. Y no podrás hacerlo porque tienes que cuidar a tu hijo, por ejemplo. Por lo tanto, yo soy una privilegiada.